advertencia. El siguiente programa está exclusivamente hecho para entretenerlos. Puede ser muy posiblemente que digan puras sandeces y estupideces nuestros narradores, ya sea el pendejo de Loquendo o el estúpido que no sabe vocalizar dos veces bien Inuyashiki. Así que, antes de enojarse porque alguno de sus capítulos no salga directamente en un mejor puesto, piénsenlo que pueden hacer ustedes el video, puto, ¿no es cierto? En fin, ¡córrelo! ¿Qué tal, banda? Sean bienvenidos a una nueva emisión aquí en Otaku Sonomix TV. Soy su anfitrión, Mr. Otaku Sonomix, solo en Mario. ¿Cómo se encuentra, gente? Yo de todo corazón, como siempre que los veo, les deseo lo mejor. Así que espero que estén de puta madre. O por lo menos mínimo se la están pasando más chido que uno, porque... ay, esta época. En fin, no quiero extender mucho este tipo de discurso, porque en realidad lo que les vengo a traer el día de hoy es una nueva mini caja para aquellos que nos apasionamos de Duel Links. Cada vez más el formato está avanzando a pasos agigantados. Es increíble la cantidad de estrategias que meten constantemente. Sobre todo si tenemos en cuenta que parece que para el formato físico no tenemos tanta aceleración. Sobre todo porque, pues bueno, hay gran cantidad de estrategias que todavía podrían estar llegando conforme pase el tiempo. En fin, el día de hoy es una nueva mini caja. No es exactamente lo que yo esperaba, Flames of Heart, pero aún así está bastante divertida en cuestión de lo que va a generar para el metajuego. Por lo que no voy a extender más la intro, vamos a pasar al video y descubramos todo lo que esta caja trae, porque indudablemente no es algo para tomárselo con calma y esto podría ser bastante dañino a futuro. Konami. Ha arribado la nueva mini caja de Yu-Gi-Oh! Duel Links, Llamas del Corazón. Checa la poderosa cadena de invocaciones sincrónicas que nos permiten los Mayakashi. A su vez, los Gouki están listos para la batalla, brother. Manda, tenemos una nueva mini caja dentro de Yu-Gi-Oh! Duel Links, ni más ni menos que Flames of the Heart o Llamas del Corazón. Ay, qué bonito se escucha. Las cuatro cartas que nos predisponen como las principales del set son Yoko the Graceful Mayakashi, sincro bastante interesante, Gouki Suprex, es la carta motor de los Gouki sin duda alguna, Gizmet Yata de Cleaning Yorgna, muy buena carta, y Tatsu Necro, básica para hacer una gran cantidad de spam zombie, es bueno y Maya más o menos interesante dentro de las que nos dan una perspectiva ahí, como que diciendo, estas también podrían servirles, banda, ¿no? También tenemos lo que es los ejemplos de combo básicos con Daki de Graceful Mayakashi, Yuki Musume de Ice Mayakashi, además del combo principal Gouki, que es Gouki Suprex, más Gouki Twist Cobra, más Gouki Iron Claw. Son... ya vieron, los que vieron Brains, vieron más o menos cómo se juega la estrategia. Nos dice que son un total de 50 cartas diferentes, 3 ultra raras, 10 super raras, 17 raras y el resto comunes. Bueno, normales, ¿no? Para la banda. Ok, vamos a ver la distribución y cada una de las cartas. Dentro de las ultra raras empezamos con Yoko de Graceful Mayakashi, el boss monster de los Mayakashi. ¿Boss monster? Bueno, sí, de lo que nos está presentando Duel Links está bastante bien. El motor, Gouki Suprex, es triste, pero solo viene en ultra rara, lo que va a demeritar un poco que tengas que estar... si quieres este arquetipo, gastar y gastar. Gizmet Yata de Guild for Vanguard. Una carta increíblemente poderosa. Hace su arribo antes que Orochi, antes que todos los demás. Y está muy fuerte. Tatsu Necro, uno para hacer gran cantidad de spam zombie. Daiki de Graceful Mayakashi. Gouki Twins Cobra. Una pieza fundamental dentro del motor Gouki. No sé qué tanto pueda servir sin los links, pero... está ahí agresivo, ¿no? También tenemos a Gouki Brave Scorpio.
Lord Gaia, The First Knight, aquel que apareciera en la película The Dark Side of the Dimension, ya lo tenemos aquí. Es una bonita versión Gaia. Beast of the Pharaon, algunos van a poderle dar una estrategia de versatilidad diferente a sus decks zombie. Es una pieza interesante, no la más potente, pero sí una llamativa dentro de todo. Mayakashi Return, para mi gusto, una de las principales cartas. Mayakashi tiene un potencial enorme dentro del arquetipo y podría fusionarse con los Shiranui. Mayakashi Winter, medianamente importante. Go Girls, Meet Girls, Shiranui Story. Una de las cartas más asquerosas dentro del arquetipo Shiranui. Y va a ponerse muy feo esto. Shiranui Style Solemnity, la que viene a complementar toda la estrategia. Por algo se fue escudera. Ya veo por qué se fue escudera, malditos puercos. Tengu de Winjet Mayakashi. Esta carta está bien como rara. No la veo tan mal dentro de todo. Shiranui Sword Saga. Ya tenemos casi completo lo que es el Shiranui. Esta pieza era fundamental para todavía dominar más al oponente. Por fin los vamos a poder ver dentro del competitivo. Aquellos que queríamos jugar Shiranui en esta época. Shafu de Wallet Mayakashi. Está bien. De hecho, me gusta que sea rara. A ver, espero que no sea tan pasada de verga. Yuki Musume de Ice Mayakashi. Este es uno de los más increíbles monstruos que tienen los Mayakashi. Muchos lo menosprecian, pero en físico, chulada. Gouki Hitbat. Nombre Gouki para sumarse. Así como Gouki Octostretch. Ostretch. Gouki Breakhawk. Este sí me importa. Este sí me interesa. Lástima que tengo un nivel tan alto, pero no sé si es bueno para jugar. Gouki Iron Claw. Como se la saben, es parte del combo Gouki completo que les predisponía aquí mismo. Biotuner de Bindful Burial. Buena carta, de hecho yo la veo bastante interesante que la hayan puesto en esta estrategia. Qué bueno que la veamos de nuevo. Gouki Face Turn. Carta muy accesible dentro de todo y tiene una estrategia sinérgica bastante diferente. Evo Force. Bien, Sky Striker Mecha Eagle Buster, esta no sé qué hace aquí. No sirve sin las áreas extra. Entonces, básicamente le estaría haciendo su efecto para apoyar al contrincante. Y eso como que me está dando vueltas. Le tuve muchos vistazos. ¿Qué putas quieren hacer con Eagle Buster? Mayakashi Metamorphosis. Esta es muy lenta. Es buena para llevar una pieza a lo mucho. Pero yo sí creo que todas las trampas tienen su desventaja. Excepto que en Duel Links duran un poquito más. Evolutionary Bridge, aquellos que está que le dieron buen farmeo a Halesberry van a ver unas piezas interesantes aquí. Ozurgroki de Warlord Mayakashi Warlord. Warlord pipi papi papi. Una carta es X dentro de todo. Tsuchigumo de Poisoned Mayakashi. Esta sí me gusta, pero pues tampoco es la octava maravilla del mundo. Yasua de Skeletal Mayakashi. Nombres Mayakashi para hacer más combinaciones. Shiranui Sword Master. Un increíble adición al Shiranui. Y viene normal, lo cual le da mucho poder. Evolsaurio. Evolsaur Pelta. También tenemos el Evolsaur Darwin. Bastantes nombres de Voltil, Gilfo. Ya se la saben, aquellos que formaron a Halesberry van a estar agradecidos. Fire Reaper, las vainillas que vienen dentro de la estrategia. Dark Assailant, el Emperor of the Land of Sea. Ahí está, ¿no? Bully Escargot, Escargot. Gouki Cage Match, el campo de los Gouki. Qué bueno que venga normal. Ahora vamos a ver qué tanto sale. Hay unas normales que salen bien pinche poco. Y hay otras que salen a por montones, por lo que hay que ver cómo viene distribuido el ratio. Evo Miracle. Esta carta sí es importante para aquellos que quieren jugar la versión Dino Evolti. Entonces, ahí está, hay 2-2-2. No sé, no es la octava maravilla del mundo, pero está ahí. Evo Branch, lenta, pero es parte de la estrategia. Doom Kaiser Dragon. Este es uno de los monstruos más interesantes porque es muy específico lo que requiere. Pero me encanta en algunos juegos. Pine Painter. Algunos lo van a querer. Sobre todo es fácil acceso. Frontier Wisman. Una de las cartas que pues en esta época como que ya no se usa. Y aún así no está
menospreciable, tan horrible. Field Commander Riles. Flame Spirit Ignis. Bueno verla. Realmente muy bueno verla. Ya sé que algunos me van a aventar la madre, pero a mí sí me gusta verla. Sealing Ceremony of the Mocktomb. Esta carta, aunque es muy lenta, sí me gusta por la estrategia que permite. Copy Knight. Pudieron haber escogido algo mejor, pero bueno, ahí está. Dungeon Force, esta carta. Esta carta podría terminar siendo mal usada en algunos decks en específico, pero es trampa, ¿no? Entonces tampoco es que vaya a ser que rompa el meta. Y esto es básicamente todo lo que trae la mini caja. Se dan cuenta, es Mayakashi, lo que viene siendo el soporte Shirano. Shirano y necesitaba soporte urgente, güey, sí, claro. Logoki y algunas piecillas que completan estrategias, o sobre todo que te pueden dar una extensión diferente dentro del juego que te puede permitir cada expansión dentro de lo mismo. Konami. Pues bueno, banda, esto fue todo por esa oportunidad. ¿Piensan ustedes hacerse de alguna de las estrategias que esta mini caja les trae? Yo, dentro de todo, podría hacerlo Mayakashi. O sea, para competirle a los Shiranui está bastante bien. Me gustaría que me trajeran unas piezas más Arobru. Estoy armando un deck bastante potente, planta, y me está gustando lo que estoy jugando. No es un target tan importante la mini caja. Tiene piecitas, sí, pero hay otras que realmente yo no le veo sentido. El Eagle Booster, neta, vas a meter Eagle Booster. Te pudieron haber metido Afterburner, Widow Anchor, que son cartas de poder y que realmente pueden ser utilizadas. Pero en Duel Links, Eagle Booster básicamente es la activa si no tienes monstruos. Si no tienes monstruos en tu main monster zone. Y con ello le dejas inmunidad a efectos. Y si tienes tres magias o más, inmunidad a destrucción a un monstruo. ¿A quién puta se lo vas a hacer? ¿A monstruos del oponente? A menos que tú le plantes algo que quieras que se mantenga ahí. Pero ya es una estrategia muy, muy qué pedo. Y vas a pensarte, bueno, ¿qué puedo hacer? No sé, aventarle un lava golem y luego le aplicas el Eagle Booster y evitas que te lo pueda destruir, que a huevo tenga que tributarlo con algo. Y si no lo puede tributar y solo tiene efectos de destrucción, sea una especie de seguridad a corto o mediano plazo para hacer burneo en específico. Pero son estrategias que realmente estoy ahí alucinando y flasheando, porque no comprendo qué putas haces aquí, Fred. En fin, si les gustó el video, suscríbanse, denle like, comenten, comparten. Nos estaremos viendo pronto, muy pronto. Soy Mario. Se vienen los deck profile de Duel Links for the lulz. この愚か者はあれあれあれあれこの無能がバカだからじゃないの万死に値するあなたには触りたくないわね罰を与えるだけ私の胸から手を離せいい加減にしろがっかりだ脱ぐ愚か者うぬさすがにいい加減にしろよ食うぞアホが二度と決め顔などできなくしてやるわああ